El petróleo se transporta por medio de ductos hasta la refinería, lugar donde se separan sus componentes. También se puede transportar por medio de buques tanque. La refinación se realiza mediante un proceso llamado destilación fraccionada. Durante este proceso, se calienta el petróleo en un alambique. Los vapores ingresan por la parte inferior de la torre de fraccionamiento, ascendiendo hasta encontrar su temperatura de condensación, depositándose en bandejas, desde donde es retirado y envasado para su venta o utilizado en procesos posteriores. Primero, salen del crudo los componentes más livianos, fracción liviana. Los que ascienden a través de la torre de destilación hasta la parte más alta, aquí se rescatan y procesan obteniendo, por ejemplo, gas licuado. Luego ascienden las fracciones medias, cuyos componentes tienen puntos de ebullición mayores que los gases. Descendiendo a través de la torre de destilación se obtiene gasolina, que es el producto más comercializado, queroseno, comúnmente llamado parafina, diésel, combustible de transporte de carga pesada. Finalmente, ascienden las fracciones pesadas, cuyos componentes tienen puntos de ebullición mayores que las fracciones medias, obteniéndose aceites lubricantes para máquinas y motores, vaselina, hidrocarburos sólidos, y finalmente, alquitrán, utilizado para pavimentar calles.